En una sociedad democrática, el Estado tiene la obligación de establecer las condiciones adecuadas para la existencia que garantice que toda persona sea tratada con igualdad de oportunidades. El acceso a la información permite establecer un conjunto de condiciones para garantizar la equidad en el acceso a los servicios de salud, al dotar a la población de información para ejercer sus derechos y al otorgarle capacidades para vigilar la forma en que dicha equidad es alcanzada gradualmente. Por una parte, el acceso a la información completa, veraz y oportuna, generada por fuentes confiables como las autoridades públicas, permite difundir los programas y políticas de salud y los resultados alcanzados, mejorar el diseño de las políticas y los mecanismos de evaluación, así como que permite que las personas puedan tomar mejores decisiones. Al proporcionar información a la población sobre los programas y políticas de salud, sobre las alternativas con las que cuentan para planificar su familia, para atender sus enfermedades, para prevenir las mismas, se potencian los efectos de las políticas al ayudar a que las personas tomen mejores decisiones y se contribuye en el largo plazo a mejorar las condiciones de equidad y bienestar de la población. Pero además de conocer, por ejemplo, que existe un programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos de apoyo alimentario y atención médica para adultos mayores, es igualmente importante que la sociedad conozca y sea capaz de evaluar si dichos programas son ejecutados en estricto apego a la ley, que los recursos se ejercen con eficiencia y eficacia, que los beneficiarios de esos programas cumplen con los requisitos establecidos en la red de operación y vigilar que estos programas sociales no se conviertan en instrumentos clientelares a favor de apoyos a grupos políticos. El Instituto de Acceso a la Información ha resuelto a favor del solicitante en varias ocasiones algo que debe entregar información que permite evaluar la implementación de diversos casos en el programa de apoyo alimentario, de atención médica para adultos mayores y en el caso también del programa de interrupción anticipada del embarazo. Por otra parte, el acceso a la información de los costos de los medicamentos, las condiciones de compra y distribución de los mismos, las evaluaciones realizadas para la elección de productos, entre otras, se permite a la sociedad monitorear el buen uso de los recursos públicos destinados a la salud y se obliga a las dependencias a transparentar sus mecanismos de contratación y garantizar que la compra de los mejores productos sea al mejor precio del mercado. Asimismo, la información incrementa el acceso de proveedores que ofrecen mejores productos a mejores precios, generando así un círculo virtuoso que incentive el uso eficiente de los recursos y reduzca las oportunidades de corrupción. Una muestra del creciente interés que la población muestra en la información en materia de salud lo refleja el incremento en el número de solicitudes presentadas a las Secretarías de Salud en el Distrito Federal. Mientras que en el año 2006 esta Secretaría recibió 44 solicitudes, en 2007 fueron ya 197 y en lo que va de este año ya han alcanzado la cifra de 621. Esto representa un crecimiento del 340% para el periodo del 2006 al 2007 y 215% al 2007 y al 2008. Debo decirles que desde el total de solicitudes están cerca ya de los 3 años a las 900 solicitudes, solo se han recibido 24 recursos de revisión, lo que implica que de por cada 100 solicitudes para el sector salud, alrededor de 2.3 de ellas se vuelven recursos de revisión. Esto está, digamos, un poco en el promedio del sector federal. El año pasado fue de 3.2, hoy está en 1.9 el número de solicitudes. También somos conscientes que no quiere decir que solamente porque se presenten 2.3 solicitudes, quiere decir que el 97.7 de las respuestas hayan sido correctas o satisfactorias, pero es el indicador que en el momento tenemos, aunque estamos haciendo un monitoreo de la calidad de las respuestas. De lo que hemos visto, sí ha habido, digamos, un mejoramiento en esta calidad de las respuestas, pero obviamente todavía hay mucho que hacer en este sentido, con el objeto de que el 100% de los solicitantes, como ya lo decía, en las casas, al ser un derecho, digamos, obviamente se les entrega la información, y solo en aquellos casos que la ley lo marca, digamos, se reserve la misma, pero se motive fundamentalmente el porqué de esta respuesta. Cabe señalar que entre el año 2006 y 2007 el incremento del número de solicitudes en el sector federal en general fue de 187%, mientras que, como ya lo decía, en la Secretaría de Salud el crecimiento fue de 340%. Quiere decir que obviamente este sector cada vez, digamos, viene creciendo más y crece por arriba del número de solicitudes que se presentan en promedio en el distrito federal.
De esta manera, el acceso a la información y la transparencia son factores importantes para asegurar un acceso equitativo a los servicios de salud público y, en la medida en que los usuarios suelen ser los sectores más desprotegidos de la población, se contribuye a aumentar la equidad social. Debo destacar que gracias a una nueva ley, o la nueva ley que ya tiene el Distrito Federal de Protección de Datos Personales, las personas que son atendidas en los hospitales dependientes del gobierno del Distrito Federal gozan ahora de la protección de sus datos personales y de la capacidad para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales. Los hospitales e instituciones médicas tienen la obligación, por ley, de guardar la información de los pacientes bajo medidas de seguridad altas y solo ponerla a disposición, obviamente, del propietario de esta información. Y debe estar, digamos, aparte de tener medidas de protección de seguridad altas, deben tener el más estricto grado de confidencialidad y nuestro instituto tiene la obligación, ¿sí?, de garantizar a todos los ciudadanos que sus datos en materia de salud, como en otras, sean protegidos de manera adecuada. Felicito a los organizadores de este evento por su compromiso con la transparencia y, sobre todo, por su interés en concientizar a la población de que el acceso a la información es una forma de potenciar el derecho de acceso a la salud. Como decimos nosotros, el derecho a la información permite poder defenderse o poder conocer y utilizar otros derechos. Pero sobre todo porque con esto contribuimos a mejorar la calidad de vida y las condiciones sociales de la población en general en un marco de equidad. Recuerden, como siempre, que el acceso a la información es un derecho y que el papel del Instituto es hacer valer con este derecho para toda la población. Y muchas gracias.